Una marea de gente, banderas y carteles inundó Caracas. Cientos de miles de venezolanos salieron a las calles de la capital para demostrar su apoyo a Enrique Capriles. El candidato opositor, al frente de una coalición heterogénea que abarca desde la derecha a la extrema izquierda, cerró su campaña el domingo marcando las diferencias con su rival, el actual presidente Hugo Chávez. Que nadie se confunda. Una cosa es creerse el corazón de la patria y otra cosa muy distinta es llevar a la patria en el corazón. Capriles fue ovacionado por sus seguidores, esperanzados con un cambio en Venezuela tras casi 14 años de gobierno de Chávez. Según el candidato opositor, la revolución socialista fracasó en temas clave como empleo y seguridad. Cada día más cerca, ¿cómo podemos hablar de independencia a un país donde se expropia, donde se confisca, donde se destruye empleo? ¿Cómo podemos hablar de independencia de un país donde usted sale y bueno, y usted se persigna para evitar ser víctima de la violencia? Chávez sigue favorito en la mayoría de los sondeos para lograr su tercera reelección el 7 de octubre. Pero el enérgico exgobernador de 40 años ha recortado la brecha en las encuestas tras dar varias vueltas al país con su campaña. Los últimos datos de la reputada Data Analysis le dan un 39%, cifra que lo convierte en el candidato opositor más peligroso para Chávez desde que llegó al poder.